Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, Jenny, bienvenida. Gracias. Buenas noches. Bien, ya. Hoy es nuestra última sesión. Espero que vengamos con todas las ganas. Recordemos que esta sesión está siendo grabada. Luego se las voy a compartir. Y espero que hayamos descargado el archivo. Vamos a dar unos 2 minutitos más. Y luego iniciamos, ¿ok? Buenas noches. Buenas noches, son bienvenidos. Bueno, ya dimos los 2 minutitos. Vamos a empezar. Nuestra sesión de hoy. Saludo, bienvenida.
Presentación del contenido del objetivo, desarrollo de la sesión y el cierre. Continuamos con la parte de los gráficos dinámicos y al finalizar la sesión, pretendemos ser capaces de analizar y personalizar los gráficos dinámicos como herramienta de análisis de datos. Recordando un poco, los gráficos se realizan según el tipo de datos, la cantidad de información que deseamos aportar al lector o la dificultad que plantee el tema a expresar. Entre los más comunes son los de columnas, barras, líneas, dispersión y circulares. Esto ya los aprendimos a usar ayer, pero hoy vamos a ahondar un poquito más. Para modificar un gráfico dinámico, hay cuatro áreas en el panel de campos de gráfico en los que se puede agregar más campos, así como trabajamos las tablas dinámicas que tenemos filtros, columnas, filas y valores. Cualquier cambio que se realice al gráfico dinámico también se aplica a la tabla dinámica, lo que estábamos viendo también. Los valores en cada uno siempre van a coincidir. Cuando decimos en cada uno es tanto en la tabla como en el gráfico. El gráfico aparece en la hoja de trabajo con la tabla dinámica y se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla o de igual manera podemos filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico o como vimos ayer utilizando la segmentación de datos. ¿Ok? Entonces, abramos nuestra práctica 16. Última práctica. Vamos a ver si hemos ido comprendiendo la parte de los gráficos. Entonces, primero, le voy a pedir, basado en esta tabla de datos, realice una gráfica dinámica que muestre la suma de importes por cada vendedor agrupado por tiendas. Le voy a poner aquí la indicación. Quiero ver para que se pueda mostrar todo. Va. Así. Y hagámosla aquí en la C3. ¿Ok? Suma de importes por cada vendedor agrupado por tienda. Cuando ya lo tenga, me indican y si alguien la quiere compartir, está bien. Que no duerma. ¿Cómo vamos? ¿Sí me escuchan? Trabajando en eso. Todavía falta. Ah, vaya, ah, vaya. Haciéndolo, sí. Ok, perfecto. Yo dije, no me escuchan.
Yo le acabo de compartir al chat del WhatsApp, no sé si así será. Ahorita vamos a ver. Karim. Una forma, sí. Solo recuerde darle el formato a los campos de valor. De acuerdo. El problema está ahí. Veamos. Quiero ver. Pero es pi. Es el importe de cada vendedor agrupado por tienda, ¿sí? Entonces, no es cuántas ventas se han hecho. Entonces, yo tengo que buscar aquí el grupo, los dos campos, vendedor y tienda, pueden ir en la fila o puede poner uno en columnas, el otro en filtros, pero esos dos me dan un solo valor. Ah, vale. Está. Inténtelo y luego yo lo voy a realizar para que podamos comparar. Gracias. Vale. Listo. Okay, ahí estamos. Muy bien, Karina. Los demás, ¿alguien más lo va a compartir? Voy ahorita. Listo. Ah, miren, nomás está gráfico, me hicieron ya que chivo. Quiero ver, ok, por tienda. Perfecto. Listo. Está bien. Excelente. Solo que Academy. ¿Quién es Academy? Ah, soy yo, perdón, no le puse nombre. Ana Bautista. Ah, ok. Sí, porque así me cuesta un poquito, pero sí, así está bien. Me imagino que SE es Saúl. Muy bien, ahí estamos. Entonces, hago yo para que todos comparemos y veamos el resultado. Perfecto, los cuatro que lo entregaron, cinco, perdón. Estamos bien. Entonces, vea, insertar. Ya me siento satisfecho. Hoja existente. Dimo acá. Y listo. El por tienda. Vendedor y el importe. Y acá nuestra configuración. Y aquí importe total. Entonces lo puede dejar así. Puede llevar las tiendas a las columnas. O puede hacerlo al revés y llevar el vendedor a las columnas. Lo importante es que tengamos los datos solicitados. ¿Ok? Y también depende de cómo esté distribuido, así va a ser nuestro gráfico. Vamos a ver. Me voy a analizar tabla dinámica, gráfico dinámico. Si yo veo, mire, este es el de columnas, el de líneas, se ve un poco raro, porque están un poco disparados los valores. El circular no me funciona en este caso, porque los gráficos circulares solo reflejan una serie por vez, a diferencia de todos los que van en un plano cartesiano. Esos sí permiten ver varios
varios seres. Voy a ocupar ahorita este. Lo voy a aceptar. Y vamos a ver algo. Ah, no, espérame. Lo voy a mover para acá. Sí. Yo cambio a los vendedores debajo de tienda, mi gráfico va a variar. ¿Sí? Si yo llevo la tienda a las series, mire, si lo pongo debajo de vendedor, igual, mire, cambia. Entonces, todo depende cómo usted tenga distribuida la información en el área del gráfico dinámico, así es como se va a visualizar. ¿Ok? Si vemos los valores están un poco bastante diferidos porque por ejemplo la tienda C tiene valores bastante bajos y la tienda A tiene uno bastante elevado. Entonces, no sé, después de ver estas opciones, ¿cuál cree usted que es la mejor manera de representar la información? Así, 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 ustedes cuenten. Yo pienso, licenciada, que eso va a depender bastante de qué es lo que queremos analizar. Si, digamos, lo ponemos por tienda, quiero hacer una comparación de por qué la tienda A tiene muchísimas más importes que otra tienda. Y de ahí, pues, se parte un análisis para ver cómo les podemos ayudar a las otras e incrementar los importes. Exacto, muy buen análisis. Gracias, Anita. Entonces, ahí, como dice, depende de lo que nosotros queramos mostrar. En este es lo que ella comentaba, ¿verdad? A ver por qué una tienda tiene más valores que la otra y hacer un comparativo. Si yo pongo el vendedor arriba, entonces yo estoy comparando mi vendedor con relación a la tienda y si pongo la tienda por acá, mire. Cada serie representa una tienda. ¿Ok? Ahora, si lo dejo así, podemos venir a diseño. Y antes de continuar, usted puede venir y ver si hay algún otro gráfico que le va a ayudar a reflejar los datos. ¿Ok? Puede cambiarlo por uno 3D, que es un poquito más de relieve. Y acá puede escoger el que mejor considere usted. ¿No? Por ejemplo, yo puedo escoger este. Usted, si lo tiene de otra forma la tabla, se ocupe otro gráfico, no hay ningún problema. Ahorita porque lo hemos dejado al libre. Ok. Lo tenemos así. Recordemos que si yo estoy en la tabla dinámica, me muestra los campos de la tabla dinámica. Si yo estoy en el gráfico, me muestra los campos del gráfico y me muestra las opciones del gráfico como tal. ¿Sí? Como primer punto, recordemos que todos los gráficos llevan título. Entonces, vamos a poner acá en elementos del gráfico, título del gráfico encima del gráfico. Si yo le pongo superpuesto, no me modifica el gráfico como tal. Vamos a dejar superpuesto. Aunque este usted la puede mover hacia donde lo desee. Entonces, le podemos poner acá total de importes por vendedor y tienda. ¿Ok?
Lo tenemos así. Perfecto. ¿Tenemos por el momento alguna duda? No. Bien. Entonces hagamos otro. Le voy a volver. Voy a dar a este copiar y pegar, pero lo vamos a poner en una hoja nueva. Si tengo la hoja 2, si no tiene la hoja 2, agréguela, ¿ok? Y lo que vamos a buscar aquí es la suma de importes por tienda agrupado por fecha, año y mes. ¿Ok? Le vamos a dar acá. Práctica de tablas dinámicas y gráficos dinámicos. ¿Ok? Ese es el nombre de la hoja. Cuando ya estén listos, ustedes me indican. Listo. Muy bien. Entonces, venimos acá, ¿verdad? Insertar tabla dinámica en hoja de cálculo existente. Aquí en la A4, aceptar. ¿Dónde? Entonces, tienda. Sí. Tenemos ya las tiendas o fecha. Como dice que lo quiere agrupado por fecha, vamos a pasar tiendas a columnas y el importe a valores. ¿Ok? Configurar. Importe total. No sé por qué me dio Chispas. error, licenciado. Le dio error. ¿Qué error le dio? Vaya, me fui a la hoja 1 y le insertar tabla dinámica, ¿verdad? De ahí, nueva hoja de cálculo, siempre me dejo en la hoja de cálculo existente. En la hoja existente. Ajá, y de Y nos ahí. vamos a la que acabamos de crear, práctica de TD y gráficas dinámicas Ajá, y entonces, en pero la A4. en tabla y rango, vea, aparece eso. No, donde dice a dónde quiere la información. Ajá, vaya, me Tabla y voy a rango es la. la hoja, es la tabla de donde lo va a sacar. ¿Ve? Usted solo viene hoja de cálculo existente y le da clic a la A4. Pero no me sale así, fíjese. Va, muéstrame su pantalla. Le voy a ayudar.
ahorita. Pruebe. Vaya, mire, sí la tengo, ve. Vaya, Vaya, espérame, la voy a espérame, volver a espérame. hacer para que vea. Espérame. Vaya, pero espérame que se regule la vista porque solo se ven manchones. Ahí está, ahí. Ya la perdimos. No se reguló. Haga un poquito para atrás para poder enfocar. Un poquito, porque ahí entre más lejos menos veo. Vaya. Vamos a ver, en tabla o rango, dele clic. Quiero ver. No, en el cuadro. Muéstreme el resto de la pantalla, por favor. Mueva la cámara hacia la izquierda. Quiero ver. No, la otra izquierda. Más. Quiero ver lo que hay en el resto del archivo de Excel. Aquí solo estoy esto. Vale, ahí estamos el problema. Cierre esa ventana, porfa. Vamos a ver por qué. Vale. Vale, Y vuelvo tiene que aquí. irse a la tabla. Dele clic a la tabla primero. Aquí. No, Para a que la parezca otra así. tabla, la otra tabla, la tabla de datos. Esa es la tabla dinámica. A la Ah. izquierda, a la izquierda. Aquí Esa, en la base cualquier de espacio. datos, en esa es la que vamos a ocupar. Insertar Y ahí me voy a la tabla dinámica. dinámica. ¿Ah? Ajá, entonces ahí le dice de la A1 hasta la E no sé cuánto. Y Y ahí me voy a hoja existente, vean. luego le den una hoja de cálculo existente. Y marco la que usted tenemos y Dele ahí ya me clic al pongo en el cuadrito 4. blanco primero, ajá, y luego a 4. Y después de eso Hoy le da sí. aceptar. Ahí estoy. Y ahí Listo. empiezo, ¿verdad? Vale. ¿Y hoy por qué Gracias. habemos tan poquitos? Sí, yo no soy tan mala. Bien, si detallamos acá. Pueda de que a usted sí le aparezcan los trimestres o no le aparezcan los trimestres, pero ¿cómo resolvíamos esa parte donde solo queremos agruparlo por año y mes? Ese es Ayer más lo fácil. hicimos en uno. ¿Es segmentación? No, todavía no. Acá en la parte de grupo, ¿a dónde? En crear grupo de campo. Crear grupo de campo. Exacto. Acá. Y le quitamos los trimestres. Ok. Damos a aceptar. Entonces, mire. Ahí está su tabla. Lo tenemos así. Sí. Bien. Ahora tenemos acá. Recordemos los informes de las tablas, el diseño de informe, ¿verdad? El formato compacto, formato de esquema, que me pone en segunda columna, los datos, formato tabular y la opción es de repetir todas las etiquetas, ¿verdad? No repetir. Creo que lo vamos a dejar en formato de esquema.
Recordemos que estos espacios vacíos es porque no tenemos información ahí. Ok. Una consulta. Dígame. ¿Y esos espacios que quedan vacíos se pueden rellenar con valores ceros de forma automática o no? Sí, aquí no hay nada. Lo que pasa es que no le pone un valor, porque si yo busco acá en la hoja del año 2017 para la tienda C, vamos a ver rapidito. ¿Qué se me hizo? Un filtro. Y le voy a dejar solo 2017. ¿Y cuál era? Para marzo. Voy a ordenar acá. Entonces, marzo no tiene tienda C. Por eso es que deja el espacio vacío, pero no afecta en nuestra base de datos, en nuestra gráfica, si está vacío o no. Eso sí, si usted quiere hacer un gráfico, tiene que buscar el ideal, ¿verdad? Por ejemplo, el de líneas, no. El de barras podría ser. Y luego también tenemos los combinados donde a cada tienda le puede poner un tipo de gráfico y decidir si va en el eje de las X, en el eje primario o secundario. Pero para este tipo de información podría ser un gráfico de columnas. Okay. Voy a ponerlo aquí abajo. Y si vemos, si en el mes no hay información, puedo venir acá. Y si le decimos que queremos ver 2018, solo nos va a mostrar la información del 2018 de los meses que están. Y acá está por tiendas. No todos, por ejemplo, en junio solo tenemos tienda A y ahí en una pestañita que ni la puedo agarrar, tienda C. Entonces, ¿qué cambios podemos realizar acá? Si vemos el que nuestra serie va de 500 en 500, complica un poco porque hay unos valores que ni siquiera llegan a 100. Tenemos 15, 10. Entonces, por esa razón, este queda acá bien bajo. ¿Ok? Entonces, si nosotros marcamos acá que queremos ver la tienda B, solo nos va a mostrar el mes en el que sí hay información. ¿Ok? ¿Me doy a entender? Sí, gracias. Perfecto. Puedo marcar dos tiendas y ahí va. Recordemos que esto va cambiando de acuerdo a los datos seleccionados. El título importes por tienda. Por tienda y fecha. Ahí esto lo podemos ver. Ok.
Entonces, recordemos que el gráfico circular únicamente refleja una serie de valores. Entonces, yo le puedo decir, regáleme el promedio de importe por producto. Promedio del importe por producto. Hágame esa gráfica. La vamos a hacer, si quiere, aquí abajo de esta. Ok. Voy a copiar el formatito para hacer la división. Promedio de importe por producto. Hágame ese gráfico, porfa. Ese gráfico. Bueno, sí, haga la tabla y luego el gráfico. Y el promedio hay que llevarlo a contabilidad también, ¿no, verdad? Sí, Sí, ok. sí. Se lo acabo de compartir, no sé si así es Ahorita vamos a en revisar. el chat del WhatsApp. Ok. Ahorita revisamos. What? A ver. Impresora. Exacto. Ahora haga el gráfico circular para mostrar los porcentajes. Okay. Muy bien, Anita. Solo me faltaron los porcentajes, ya los voy a poner. Ok, listo. Los demás, ¿cómo vamos?
Muy bien, Tito. Solo que hay que ver la forma de que se alcancen a ver todos los porcentajes, ¿verdad? Bien, solo hay que mostrar los porcentajes. Entonces, veamos acá. Insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente, aceptar. Entonces, producto. Vi que estaba leyendo importe y dije producto. Por eso se me combinaron las palabras. Promedio. Contabilidad. Español El Salvador. Y listo. Una vez teniendo esto, vamos al gráfico dinámico. Circular. Selecciona el que usted quiera. Podemos cambiar el diseño, ¿verdad? Este, si se fijan, no mucho me conviene porque los nombres están sobrepuestos, pero podría venir y empezar a moverlos. Si vemos, tiene una línea que lo une para saber a qué porción pertenece. Ok. Aquí todavía me falta separar un poquito. Quiero. Veamos qué opciones nos da acá. Los rellenos. Acá, giro 3D. Podemos. Creo que así mejor. Y quiero ver ahí, me equivoqué. Y giro, quiero ver. Ah, este, no, mejor lo giran para el otro lado. No. Para poder separar un poquito más. A ver a dónde corresponde. Aquí tengo todavía dos. Mira, ahí hay uno que nos falla, que es el que menos. El teclado, ¿verdad? No es ni susceptible. Y este perdió su rayita. Porcentaje. Se los vamos a poner a todos. El porcentaje. Opciones de etiqueta, porcentaje. Si le pongo acá al centro, no se ve extremo, interno, externo y ajuste perfecto. Mire, él solito lo pone. Acá usted lo puede mover también, ¿verdad? Saco este y este que casi no se ve por acá y listo. Si usted necesita las etiquetas que se ocultaron por el tipo de gráfico que tenemos, viene acá, leyendas, y acá están, mire, derecha, arriba, izquierda, inferior, y más opciones. Pero como ya tiene el nombre, no necesitamos. Lo que sí podríamos hacer es agregar una segmentación de datos.
O sea, me puede servir a mí hacer aquí el filtro. Pero para ponerlo un poquito más bonito, segmentación de datos siempre por producto. Y acá la tenemos. Y le podemos poner dos columnas para acortarlo. Miren. Entonces recordemos que acá usted le da y le va a mostrar. Puedo marcar varios y ahí vamos viendo. Recordemos también acá, por ejemplo, la porción de la USB. La podemos extraer. Y que me equivoqué. Quiero ver. Voy a hacer un poquito de zoom. Ahí. Dios santo, esto está. Perdón, pero no me gusta mucho hacer el zoom. Porque. Bueno, vamos a ver. Es que están muy pegaditos, por eso no se puede separar uno por uno. Pero ahí estamos. Ya regreso. Aquí tenemos. Y aquí no sería total, ¿verdad? Sería promedio del importe por producto. El gráfico le podemos cambiar un poquito de tamaño. Lo podemos ajustar. Ok. Y listo. Hágale los cambios necesarios. Tal vez no los mismos que yo le hice, porque puede de que su gráfico no sea 3D o tenga otros colores y no importa. Lo que sí es importante es que muestre los porcentajes. ¿Cómo vamos? Modificando, licenciado. Perfecto. Ya se lo mandé. Ahorita lo estamos viendo. Qué bien. Gracias. Me imagino que. Ahí está. No le veía la parte de los productos, pero está bien. Perfecto. Y recuerde que según así vayamos seleccionando, el gráfico va a ir siendo modificado.
Bien, Saúl. Con la segmentación, ¿verdad? Bien, ¿y los demás cómo vamos? Sé que no están muy animados porque hoy es el último día, pero hagámoslo. En realidad, licenciada, creo que esta es la mejor parte, porque es la que más nos va, por lo menos en mi caso, a ayudar en lo laboral. Ah, muy bien. Estaba tratando de separar los porcentajes, creo que logré Ajá. algo hacerlo, ya se lo mando para que me lo vea. Okay. Perfecto. Bien, recuerde que aquí ya usted le puede poner formatos diferentes, ¿verdad? Puede buscar colores que funcionen para su tabla. Igual la segmentación y el gráfico, como ya sabemos. Ojo, si usted va a cambiar de diseño, primero seleccione el diseño. Y después hace todos los cambios, porque si nosotros seleccionamos primero, le hacemos cambios y todo, y después venimos a seleccionar uno nuevo, en algunos casos pierde el formato. Miren. Entonces, ahí es donde debemos analizarlo. Voy a poner esto. Que todavía está un poco La desordenado. segmentación eran los productos, ¿verdad, Sí, licenciada? siempre Okay. producto. Aunque usted puede venir acá, ¿verdad? Voy a poner mi lista de campos y poner, por ejemplo, la tienda en filtros. Esto sí es válido porque seguimos trabajando con una serie. Pero acá, usted puede buscar para la tienda B y se hacen las modificaciones para la tienda C. Y así vemos cómo nuestra gráfica se va actualizando. ¿Okay? Según el filtro por tienda. Agréguele el filtro también. Yo tengo una duda, licenciada, y no Dime. quisiera dejarlo para muy al final porque ya casi vamos finalizando. Sí. En cuanto al próximo curso de Excel avanzado,
Siempre se hace las convocatorias a través de Facebook y hace el proceso nuevamente como lo hicimos, o de este mismo grupo los toman en cuenta para el siguiente nivel. Tengo entendido que se realiza el mismo proceso que hicieron para este, ¿sí? Pero ahorita no les sabría decir si va a ser para este año o para el siguiente. Pero sí hablé con el encargado de las capacitaciones de ahí de su empresa para que se comunique con los de inglés corporativo y hagan las gestiones. A ver qué opciones le dan. Ah, ok. Lo que pasa es que la solicitud mía fue particular, es decir, no viene de la empresa, pero Ah, voy a bueno, preguntar. entonces ahí solo que se comunique directamente con inglés corporativo. Ahí en el WhatsApp están los contactos. Ahí les puede escribir y consultarle cómo sería el proceso para el Excel avanzado. Que Ok. usted ya terminó satisfactoriamente el intermedio y que está interesada en el avanzado. Ok, perfecto. Y bueno, tomarme solo un minutito para poderle agradecer, licenciada. Yo estuve haciendo el esfuerzo de hacer los ejercicios de la plataforma y trataba de verlo antes de venir a la clase para que lo que no había entendido en la plataforma, ya pues con la explicación que usted nos ha dado, nos ha estado dando, pues ha sido más que complementaria para todo lo que se veía en la plataforma, porque como son videos tan cortitos que tal vez le quedan a uno dudas, y tal vez si no he preguntado mucho es porque tal vez durante la explicación usted misma lo ha ido resolviendo, así que muchas gracias por toda la ayuda. La verdad es que he aprendido un montón y este curso justamente lo hice mientras estuve en mi periodo de vacaciones, así que le puse un enfoque particular al curso y ya que inicie de nuevo mis labores el lunes, creo que me va a ayudar muchísimo. Así que muchas gracias. Excelente, no, gracias a usted por tomarse el tiempo, ya ve que no es fácil estar ahí a diario conectándose y los felicito de verdad porque es un gran esfuerzo que han hecho y espero que sí podamos continuar en el avanzado. Y de igual manera, si usted ya está en su trabajo y quiere hacer algo y tiene alguna duda, pues ahí está mi WhatsApp, me pueden escribir y yo le ayudo. Pero díganme quién me escribe. Porque sí, porque como todos se unen al grupo por medio de un enlace, entonces yo no tengo ningún contacto. Entonces ahí usted me tiene que decir, ah, le habla fulanita tal, le habla Anita. Ah, entonces yo ya me acuerdo. Y me dice, del módulo tal también, porque ahorita solo este día tengo tres cursos y el sábado tengo otro, entonces entre todos se me confunde. Pero si usted me indica, yo con mucho gusto le puedo apoyar. ¿Ok? Perfecto, Gracias muchas por sus gracias. palabras. Gracias. Bien, ya casi vamos terminando. Eso sí, quiero saber si hay alguna otra duda, si todo está bien, si logramos hacer el ejercicio. Veamos, Karina. Karina separó la porción gris. ¿O cuál? ¿Hizo gris, Hola, chiquita? ¿qué hice yo? Perdón. Ah, no, es que dice, me falta la segmentación. Sí, ahí está. Ah, lo de los Sí, productos, sí. ajá, que por eso le Ajá. preguntaba, pero ahorita ya Ajá, lo sí, hice. es por producto. Ok. Sí, que estaba viendo ahorita su mensaje en WhatsApp. Y me faltaba ponerle el título, pero ya lo agregué. Ya se lo puso. Sí. Excelente. Muy bien, entonces, esta es la última parte. Siempre quedamos deseando más, ¿verdad? Que a veces siento que el tiempo es muy corto, pero igual siento que una hora bien aprovechada. Así que, hagamos un último ejercicio, a ver si nos dan los 3 minutitos, porque tengo el otro grupo a las 9. Entonces, solo para terminar, para que usted pueda hacer un último.
Veamos. Hagamos un promedio de ventas por tiendas y le agregamos una escala de tiempo. ¿Sí? Una promedio de ventas. Voy a copiar este. Por tienda. Promedio de ventas, ventas por tienda y una escala de tiempo. ¿Ok? Promedio de ventas por tienda y una escala de tiempo. Vamos a ver. Intente hacerlo, ¿verdad? Acá. Tienda, pro, chispa, me equivoqué. Importe. Promedio, recuerde, promedio. Siempre es importante darle formato para que nuestra hoja se vea bonita, nuestra tabla. Casi siempre cuando obtenemos el promedio muestra más de 2 decimales. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. Está. Recordemos que la escala de tiempo se puede ver por años, trimestres, meses o incluso lo podemos poner por días, pero ya es demasiado, siento yo. Dejémoslo por trimestre, para que no sea tan larga. ¿Ok? Así es como le debe quedar su tablita con la escala de tiempo. Y aquí ya es cuando usted le da clic. Si no muestra nada es porque no hay información en ese periodo. Okay. Ahí está. Voy a dejar ese marcado. Listo. Bueno, entonces, calabaza, calabaza. Bueno, no le digo que aquí para su casa porque ya están en su casa. Pero descansen, disfruten, celebren Gracias, que licenciada. finalizaron y nos vemos en el camino. ¿Ok? Muchas gracias por todo, licenciada. Muy Bueno, ahí amable, estamos. bendiciones. Amén. Gracias. Cuídense bastante y nos vemos Gracias. pronto. ¿Ok? Gracias, buenas noches. Bueno, Jenny, buenas noches. Dios, Anita, cuídense. Nos vemos. Finalizo para todos. Chao.